escogido. Amigos, amigas, muy bienvenidos de nuevo aquí a tu canal. Como dice el título de este vídeo, ¿cómo lograr ser feliz con tu pareja toda la vida? ¿Cómo tener una pareja duradera? La realidad está ahí fuera, no es una invención mía. Cada día las parejas se soportan menos y cada día hay más divorcios. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué falla esto? Pues espero que en este vídeo te pueda dar las claves basado en el coaching sentimental de cómo poder hacer que tu pareja, vuestra pareja, sea duradera. Bueno, lo primero de todo hay que analizar y no olvidar que hay dos fases, incluso más, pero dos primeras o dos importantes en la pareja. La primera fase es una fase química. Está demostrado que cuando la pareja se enamora, cuando hay el flechazo, hay varias sustancias químicas que están presentes o son más altas más que nunca. Entre ellas la dopamina y la serotonina. Estas dos sustancias hacen, sobre todo la dopamina, que la pareja sienta mucho deseo sexual, mucha pasión, muchas ganas de besarse, de tener aventuras, de hacer locuras. Pero aproximadamente al año, año y medio, dos años, esa pasión va bajando. ¿Qué está ocurriendo? Pues que la química vuelve a su lugar. Entonces, ahí es en esa fase donde hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas que buscan el amor y en esa fase lo que encuentran es pasión. Por tanto, sabiendo que hay una primera fase, que es una fase química, cerebral, en la que los neurotransmisores trabajan de una forma muy fuerte, pues tienes que saber escoger bien a tu pareja. La primera fase del cortejo es saber si realmente quieres una pareja para un fin de semana, unos fines de semana, días sueltos o para toda la vida. Bien, si has respondido para toda la vida, pues no es imposible. De hecho, yo llevo más de 20 años con mi pareja, con mi esposa Arancha, y cada día nos amamos más y nos respetamos más. Pero esto no es automático, esto no se aprieta un botón o se hizo un mantra o una oración mágica. Esto es un trabajo diario de los dos. Bien, como he dicho, hay dos fases. La primera es química y la segunda fase, vamos a decir, tiene que ver con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos enseña a gestionar nuestras emociones y las emociones de los demás. Y sobre todo, la inteligencia emocional es más importante que nunca en, digamos, en la pareja. En todo lo que hacemos, en el trabajo, con los hijos, con los amigos, en todo. Pero hablando ahora de la pareja, la inteligencia emocional es muy importante. Y vamos a analizar desde la inteligencia emocional cómo cuidar, cómo hacer que tu pareja, que vuestra pareja, que vuestra relación dure eternamente. Porque cuando uno se casa, ¿verdad que dice frases muy bonitas, agarrado de las manos delante del cura o del juez? Te amaré siempre hasta que la muerte nos separe. Pero luego ocurre que esto no es siempre así. Y resulta que la pareja se maltrata, se habla mal, incluso se es infiel. Y esto
ocurre por no seguir unas reglas desde el principio. Es decir, si desde el principio lo que has querido con tu pareja es tener una relación estable, lo primero que hay que hacer es dar tiempo. Parejas que van a Las Vegas y se casan en un fin de semana, pues esto es una auténtica locura. Es decir, el matrimonio es un sello de una relación y, como cualquier relación laboral o de socios o cualquier otra, requiere un tiempo, un conocimiento. Es decir, antes de entregarte por completo en todos los aspectos a una pareja, debes dar un tiempo a conocer a esa pareja. El tiempo suficiente como para saber todo lo máximo posible de esa persona. Porque una de las cosas que hace que se rompan las parejas el primer año o los primeros meses es cuando una de las dos partes se entera por otra tercera persona algo que su pareja no le había contado. Por ello, la primera fase sería la de contar todo lo que tengas que contar a tu futura pareja, a esa pareja que te está conociendo. Es decir, no debe haber secretos desde el noviazgo, desde el cortejo. Sé transparente con tu futura pareja, tu futura esposa o futuro esposo, y si ha habido una parte oscura en tu vida, o has estado en la cárcel, o has estado en tratamiento con drogas, o has hecho alguna cosa que quizá no debías haber hecho, pues sé transparente y di: es verdad que yo antes era así, pero he cambiado, me he esforzado, y eso puede ser positivo para tu futura pareja. Porque si no se lo cuentas tú por vergüenza o qué pensará, es posible que le llegue esa información distorsionada por otros. Así que el primer paso para tener una relación duradera es el periodo de cortejo, el tener un conocimiento antes de llegar a intimar, porque la mayoría de la gente corre a tener relaciones sexuales, lo cual ni juzgo ni entro, sino que a veces se decepciona a la gente porque se quedan vacíos, porque después del sexo no queda nada. Pero cuando hay amor verdadero, queda mucho más. Bueno, primera fase química, segunda fase la de conocimiento mutuo antes de comprometerse a ser novios o a casarse. Eso requiere un tiempo y no todas las personas son igual. Hay personas que son más abiertas, otras más tímidas, otras quizá están saliendo de una relación tóxica o han sufrido algún tipo de maltrato o algún problema que requiera que tengamos más paciencia con la otra parte. Lo importante, cuando ya estamos con esa pareja que nos está gustando, que nos está atrayendo, que estamos sintiendo que puede ser nuestro compañero o compañera para siempre, es no idealizarlo. Es decir, eso que ves en las películas, son guiones creados por guionistas con mucha imaginación, pero que casi siempre suele ser exagerado o mitificado. Por tanto, no busques una pareja como las de la película. Recuerda que tu pareja o la que va a ser tu pareja es una persona normal y corriente, con sus miedos, con sus traumas, con su pasado, con su día a día. Por tanto, trata de aceptar a tu pareja, nada más que la conozcas, como es. Deja que sea él mismo o ella misma. Otra de las cosas que suelen romper las parejas es la monotonía. Bien, ya sois pareja, os habéis comprometido o quizá ya os habéis casado. ¡Qué bien! ¡Enhorabuena! Pero ahora resulta que hay monotonía. Ya no tenéis esa chispa, esa pasión, esa química que teníais de novios, ¿verdad? Ya nos besáis, ya nos abrazáis. Esa mirada tan auténticamente pasional se ha ido. Bien, hay que experimentar cosas nuevas. Si te dejas caer en la monotonía, si la pareja se deja caer en la monotonía, obviamente la culpa será de los dos. Porque otra cosa que hay que tener cuidado en la pareja es a no ir rápidamente a decir: es tu culpa, es que tú no hiciste, es que tú no dejaste de hacer, es que... No, la pareja es todo una cuestión de dos. Por tanto, si hay monotonía, los dos tenéis que buscar
cosas nuevas, experimentar cosas nuevas, sea en la sexualidad, por ejemplo, con juguetes de adultos, o quizá estimulándoos con aceites aromáticos, o dándoos masajes eróticos, o saliendo un día entero a ver pájaros o a vivir experiencias, no sé, haciendo algún deporte juntos. Es decir, que el matrimonio, la pareja, no sea monótona, es algo que también tenéis que hacer los dos. Buscar siempre experiencias nuevas. Buscar en internet, en revistas. Oye, cariño, mira, aquí hacen vuelo Delta, podíamos ir los dos. O mira, van a abrir una academia de baile, podíamos apuntarnos y aprender a bailar tango. Todo aquello que os sorprenda y que rompa la monotonía. Haceros regalos, daros sorpresas, también es algo que ayuda a mantener viva la llama del amor. También es muy importante la comunicación. Comunicarse es más que hablar, es llegar a cada día tener una comunicación verbal, pero también no verbal. Quizá haya días que tu pareja no se encuentre bien, quizá haya tenido un problema en el trabajo, quizás haya tenido un problema en su familia o con su familia, quizá le haya pasado lo que sea y tú rápidamente piensas que es que tiene algo contigo, que ya no te quiere, piensas que está enfadado contigo por algo que has dicho. Trata de buscar siempre la comunicación no verbal. Mira si sus ojos están lacrimosos por si ha llorado. Fíjate si come o no come, si ha perdido el apetito sexual, si rápidamente se quiere ir a la cama y la escuchas llorando. Es decir, la comunicación en la pareja es vital. Cuando dos personas dejan de comunicarse, se rompe la pareja. Porque la comunicación, expresar lo que siente el uno por el otro y expresar cómo se siente uno a su pareja, es la parte más importante. Según estudiosos del mundo de la pareja, el 99% de las parejas, a pesar de que muchos dicen que se rompe por la sexualidad, no, se rompe por la falta de comunicación. Cuando una pareja deja de hablar, de comunicarse, de contarse sus intimidades, sus miedos, sus deseos, cuando dejan de hablar tanto de palabra como con el corazón, la pareja se rompe. Por ello, cada día interésate por tu pareja. Trata de tener todos los días una conversación con ella. No dejes que llegue del trabajo, se siente con una cerveza y la ignores. Siéntate a su lado, coge su mano, acaricia su brazo y pregúntale, cariño, ¿qué tal el día? ¿Bien? Y puede que te diga bien para no molestarte, porque igual piensa que eso que le ha ocurrido te puede dañar. Siempre trata de ir más allá. ¿Dices que bien? Pues esa mirada es muy triste. Mi amor, cuéntame, ¿qué te ha pasado? La comunicación es muy importante. Los abrazos. Esa pasión que teníais cuando erais novios, qué maravilla, que estabais todo el día abrazados y besándoos. Pues eso hay que alimentarlo. El abrazo, la abrazoterapia, es una terapia maravillosa para todo el mundo, pero para la pareja también. No hace falta tener relaciones sexuales si uno no tiene ganas, no le apetece o lo que sea, pero un abrazo es maravilloso. Si no tienes ganas de hablar con tu pareja, pero te encuentras triste o te encuentras con ganas de llorar o te encuentras mal, sencillamente pide a tu pareja que te dé un abrazo o abrázala tú. Un abrazo fuerte en el que te fundas con tu pareja es una forma también de reavivar. El abrazo es una maravilla. Amma, que es una maestra espiritual hindú, lleva años con su fundación Por la Paz recorriendo el mundo, donde va a estadios, a teatros, a lugares grandes, donde durante horas abraza a miles de personas. Y hay personas que dicen que nunca les habían abrazado de la forma que abraza a Amma. El abrazo es muy importante también para que la pareja pueda estar sana. Decirse la verdad. Otra causa por la que las parejas se rompen es porque alguno de los dos le ha mentido. Le ha mentido porque pensaba que no iba a soportar la verdad. Le ha mentido porque piensa que esa verdad a su pareja no le interesa. O por los motivos que sean. La mentira, en general, es algo que daña a las personas. Normalmente, cuando alguien te miente, es como cuando en una pared blanca tiras una bola de barro. La bola de barro cae, pero la mancha queda ahí.
Por tanto, si una mentira hace daño a cualquier persona, en la pareja eso se multiplica. Por tanto, no importa lo que hayas hecho, si por ejemplo has tomado alguna droga, has bebido más de la cuenta o has hecho algo que pueda ser bochornoso, nadie mejor que tu pareja te puede entender, ni tu psicólogo, ni tu confesor, ni tu madre. Tu pareja debe de estar ahí para escuchar todo lo que tengas que decirle. Otra causa por la que rompen las parejas es por la falta de estar juntos. El trabajo, como está tal hoy, en los días de hoy, el trabajo es una locura, un estrés. Las parejas trabajan muchísimas horas y no tienen tiempo ni para verse. Y hay parejas que hasta tienen reuniones los fines de semana. Tratar los dos de tener al menos uno o dos días a la semana como mínimo para pasar todo el día juntos, y todos los días al menos apartar un rato, aunque sea una hora, después de cenar, por ejemplo, para estar juntos. Una hora en la que os digáis cómo os sentís, cómo ha sido el día, lo que le habéis echado de menos a esa persona. Es muy importante para tener esa llama del amor fuerte. Otra parte importante, no llevar cuenta del daño. Hay gente que es muy rápida en ofenderse. Tienes que entender que tu pareja, al igual que tú, no es perfecta. Ha venido a este mundo a aprender. Por tanto, en cuanto te haga algo tu pareja, espera un tiempo prudencial para que ese daño que te ha hecho pueda tener una explicación. Todos los días no son iguales. Hay días que los tenemos malos, otros peores, otros mejores. Por tanto, trata de no guardar en el baúl de los daños las cosas que haga mal tu pareja. Hay parejas que cuando se divorcian o se van a divorciar, sacan todo aquello que le hicieron su pareja y que no se lo dijo. Sí, porque además me quiero divorciar porque aquella vez que estaba tu madre dijiste aquello, y aquella vez que hicimos no sé qué, hiciste lo otro. No. No lleves cuenta del daño, y cuando te haga daño tu pareja, díselo, pero con cariño y respeto. Oye, amor, igual no te has dado cuenta, pero esa frase que ha dicho me ofende. Las cosas hablando se entienden. Y por último, la enfermedad. Como he dicho antes al principio, cuando alguien se casa y le pone el anillo a su esposo o a su esposa, dice que le amará en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte os separe. Aunque parezca increíble, yo sé que lo voy a decir ahora y va a ser como increíble, pero yo lo he visto en 25 años que he tratado a miles de pacientes. He visto como algunas parejas, cuando su pareja se enferma o está muy mal de salud, deja de interesarse por ella. Precisamente es en esos momentos, sobre todo si la persona tiene una enfermedad terminal y su etapa en la tierra va a terminar, es cuando más cerca debes estar de tu pareja, es cuando más debes demostrarle todo el amor que te ha dado y todo el respeto que te ha tenido. No cuando muera le lleves flores. Las flores hay que llevárselas en vida. Tener una pareja feliz es posible si, siempre y cuando, aparte de todos estos consejos que he dado, puedes entender que vivir junto con tu pareja puede ser algo maravilloso o puede ser algo horrible, dependiendo lo que tú quieras de la persona. Si lo que quieres es una esclava sexual o un esclavo sexual, o alguien a quien dominar, o alguien que siempre te dé la razón, pues eso no es una pareja, eso es apego, eso no sé muy bien lo que es. El amor verdadero, como dijo el apóstol Pablo, todo lo entiende, todo lo soporta, todo lo perdona. Estamos hablando no solo de amor romántico, que es el que nace en esa pasión, en esa química de la que hablo antes, sino también de ese agape, palabra hebrea que significa amor incondicional, como el que nos tiene Dios. El día que aprendas a tener un amor incondicional a tu pareja, sin esperar nada a cambio, dando, verás cómo recibes más, porque hay más placer en dar que en recibir. Muchísimas gracias. Ser felices. Nos vemos en el próximo vídeo.